La reacción de Belinda al ataque de seguidor en un concierto, está borrachito. Belinda ha sido la invitada de este pasado jueves en El Hormiguero. El programa que presenta Pablo Motos en Antena 3 ha recibido a la cantante hispana y mexicana para presentar su canción más reciente. Eden, perteneciente a la banda sonora de la serie de Netflix Bienvenidos a Eden. Como es habitual en el espacio, la entrevista se ha centrado en la parte artística de Belinda, pero también en su ámbito más personal. Uniendo ambos aspectos, Motos ha querido conocer la reacción de la artista al incidente que sufrió en uno de sus conciertos. En el video, un fan de la cantante se abalanza sobre ella y comienza a sujetarla, mientras el equipo de la artista trata de pedirle tranquilidad. Si te relajas, te juro que no te van a agarrar, intentaba también Belinda poner cordura ante la situación. El seguidor procede después a abrazarla, aunque también se muestra algo sobón, como recuerda Pablo después. Está pedito, está borrachito, ha dicho la artista aún con las imágenes en pantalla. Después del incidente, Belinda también se dirigió al fan, quédate ahí, te tomas eso y respiras, porque casi te da algo. Me asustaste, exclamó sobre el escenario, donde también remarcó que estaba pedito. Pablo Motos ha mostrado su sorpresa ante la tranquilidad con la que la cantante afrontó el suceso. Me parece una clase magistral de conseguir que una persona que está fuera de sí no acabe en un problema, aseguró en El Hormiguero. El presentador lo compara con la situación de un policía negociando con un delincuente. En el momento, como que estás en shock, ha confesado Belinda sobre el momento. A él no le conocía, pero los Belly fans generalmente siempre son muy apasionados, muy intensos, muy cariñosos, pero no lo hacen con mala intención, decía de sus seguidores. Achacando el incidente a la falta de autocontrol, lo más difícil que hay en la vida.